Shalom, shalom, qué gusto enorme compartir un rato de reflexión con ustedes, aprovechando que estoy tratando de aprender a editar y a preparar nuevos formatos de comunicación y de video distintos a los que hicimos hasta ahora, como el cortometraje que hicimos la semana pasada, o como esto que nos preparamos a hacer hoy para aprovechar herramientas nuevas que nos permiten, con ayuda de Hashem, enseñar más claramente lo que tratamos de enseñar siempre. Aquí tenemos una letra Aleph, una letra Hey y una letra Ein. No se imaginan la felicidad técnica que me produce poder señalarlas así. Tenemos una Aleph, una Hey, una Ein. Las tres H's del idioma hebreo. Y hemos aprendido juntos, y lo hemos repetido con muchos ejemplos, por muchos años, que el idioma hebreo, el idioma de la creación, el idioma de la Torá que se ejecuta constantemente, y en tanto se ejecuta constantemente, la creación existe. Ese idioma tiene características distintas de cualquier otro. Y entender Torah, y mucho más aún, pretender entender algo de Kabbalah, exige la capacidad y el deseo, el anhelo, el tesón en surcar esas aguas profundas de las letras mismas de la Torah y las palabras. Y en medio de las letras y las palabras, los portales, que son todas las combinaciones de dos letras que dan lugar después a las raíces, raíces verbales de tres letras. Y así sucesivamente se va construyendo, como en un Lego de aquellos con los que jugábamos de niños, en el que hay piezas de un solo cuadradito, y piezas de dos, y piezas de tres. Y es necesario aprender el arte de combinarlas entre ellas para poder construir realmente algo. Entonces, hoy quiero tratar con ustedes, esto es apenas una prueba, pero quiero tratar con ustedes, o empezar al menos a tratar con ustedes, uno de los muchísimos senderos de pensamiento que esta fluidez de la semántica en el idioma hebreo nos permite. Porque estas tres letras, nosotros sabemos que se intercambian entre sí en raíces verbales y no se intercambian porque sí y siguen queriendo significar lo mismo, sino que la Aleph vale uno y la raíz verbal que incluye a la Aleph, cuando hay también la misma raíz verbal que incluye luego a la Hey y a la Ain, la de la Aleph es la que más tiene que ver con el mundo de lo sutil, con la capacidad de percibir o experimentar la unidad. Cuando esa misma raíz la tenemos con Hey, la Hey vale 5, y por consiguiente ya hay una apertura a la variedad, a la multiplicidad, al mundo de lo múltiple y lo variado. Y por fin, cuando la misma raíz la encontramos con la letra Ain, ahí, que vale 70, entonces estamos directamente en el mundo en el que la oscuridad y la luz se mezclan entre sí
Y al mezclarse entre sí de esa manera, entonces producen la ilusión de una variedad desmesurada por causa de los claroscuros de la realidad. 70 es también el número del secreto que encierra dentro de sí, a la postre, también el aunidado. Entonces, hoy no vamos a hablar, lo hemos hecho en otras ocasiones y seguramente volveremos a hacerlo, no vamos a hablar específicamente de estas tres letras, sino que vamos a traer un recorrido, un recorrido por una raíz en la que estas tres letras se intercambian y del que tenemos mucho que aprender. Entonces, los invito a atender a esta raíz que tenemos aquí arriba. Esta es una raíz verbal de tres letras, que incluye la letra Reish, la letra Aleph y la letra Hey. La leemos Ra'a, que es en sí la raíz del verbo lir'ot, que significa ver. Ahora hay muchos verbos, ocho, en hebreo que pueden ser traducidos más o menos por ver. Ra'a, lir'ot, es el más alto de todos y es con Aleph en el medio. Ra'a, y por consiguiente también su forma presente, ro'e. Cuando yo digo él ve, yo digo hu, él, ro'e, como está escrito aquí. Aquí estamos en la visión más alta de todas, más cercana a la verdad. Como vamos a ver, seguramente si seguimos haciendo videos como este, va a depender mucho de vuestras reacciones y comentarios, porque da muchísimo trabajo. Pero como vamos a ver, Lir'ot tiene que ver, y lo vamos a ver en unos minutos también, con la visión que se adquiere por medio de la respiración. Ya vamos a llegar ahí. Enseguida nos encontramos con que no de la raíz Ra'a en realidad, sino del portal de estas dos letras del medio, Reish Aleph, del cual nace el Ra'a este, obtenemos la palabra Ir'a. Viene del mismo portal. Ir'a es temor ante lo luminoso, temor ante lo tremendo, temor ante lo que no tengo modo de controlar y ni siquiera de concebir. Es el temor sagrado que diseña el conducto de nuestro diálogo con el Creador. Y como te das cuenta, Ir'a se adquiere si tú ro'e, si tú ves de verdad en esa visión la más profunda de todas las posibles. Y entonces vamos a ver que de la misma raíz de Ra'a, ahora tenemos con las mismas letras, solo que con otras vocales. Acá tenemos, a ver, acá, dos puntitos horizontales que son una E, o probablemente en su sonido original es una letra que está a mitad de camino entre la E y la I, y lo llamamos Re'a. Y Re'a es el pulmón, que viene de la misma raíz de Ra'a, porque dijimos que Ra'a, el verbo lir'ot, es la visión que tiene que ver con la respiración, con los pulmones. Y eso se hermana con un concepto más, porque respiración se dice en hebreo neshima, y se trata de la respiración más profunda y más sutil de todas, que alimenta al alma, que se llama neshama. Y así en adelante vamos a volver sobre ese tema con ayuda de Hashem. Y seguimos entonces. Y antes de ver la raíz que tiene que ver con esto, vamos a ver la palabra, porque acá tenemos una palabra que se lee en hebreo tirhu. La raíz va a ser, en vez de reish aleph hei, como acá, va a ser reish hei hei.
¿Cuál es su peculiaridad? Su peculiaridad es que esta raíz aparece en todas las escrituras, en todo el Tanaj, una única vez. En el libro de Yeshayahu, de Isaías, capítulo 44, verso 8, que dice, empieza diciendo, Al tifhadu, no temáis, de al tirhu, esta palabra que está acá, no otra cosa que es tirhu. Y en el contexto, la mayoría de los exégetas lo asimilan a lo que está escrito inmediatamente antes, no temáis, y dice, es de la misma gama del no temáis. Eso dice el Malvin, por ejemplo, pero el Malvin dice otra cosa. Dice que también está relacionado con la raíz que vamos a ver, la variante que vamos a ver con Ain, y entonces tiene que ver con adquirir una idea, que está muy bien, porque adquirir una idea viene de la visión correcta del Ra'a, y después viene de la Ir'a, acá, la Ir'a, y por último de esa visión más íntima de todas por medio de la Ra'a, del pulmón, y yo adquiero una idea. Por otro lado, bueno, ahora enseguida vamos a llegar a cómo sigue esto. Hay un único, una única fuente más en la literatura sagrada que utiliza este verbo, y es el libro Jobot Alevavot de Rabbeinu Bajiei, y él lo usa también en el sentido del miedo, pero más bien del miedo sagrado. Lo que me llevó a pensar a mí que la raíz, Rajá, que es la raíz de este Tirhú, la raíz Rajá, tiene que ver con una sutilización, o al revés, tiene que ver con un llevar, arrimar al mundo de la acción, la Ir'a del principio. Y me explico, la Ir'a que tenemos acá, está en la Sefirá de Gvurá, y por eso tanto Ir'a como Gvurá tiene un valor numérico igual, 216. Y se escribe con Aleph, que vale 1. Cuando yo bajo a la raíz con Hei, y lo voy a ver enseguida en la palabra Ir'a, que no existe como palabra reconocida en hebreo, pero que es hija de esta misma raíz, cuando bajo ahí, cambio el 1 de la Aleph por la Hei, que vale 5, y entonces de la Gvurá despliego esa Ir'a en las 5 sefirot siguientes, que son Tiferet, Netzach, Hod, Yesod y Malhut, hasta el mundo de la acción mismo. Y entonces, en conjugado en presente, ese Rajá es Rohé, como está escrito aquí. Y seguimos un paso más adelante, y se nos siguen apilando, y si se dan cuenta, estamos en un viaje semántico en el que apenas si se cambia una letra y una raíz florece en un significado nuevo. Y entonces llego a la expresión Rehot, que es la que usa el libro Jobot Alevavot, para describir ese temor sagrado que debe tener la persona. Dice en el pórtico tercero del Jobot Alevavot, dentro de él, en el pórtico de Avodat HaElohim, el culto a Elohim, la parte 3, dice, Ushegeder ha'avodá kni'at mi shemeitivin lo lemeitiv betová sheigmelehu el tovató kefiejo el to. Que uno se somete a aquel, en definitiva, que le da todo lo bueno que tiene y la vida misma. Y dice entonces, y la primer parte de esa kni'a, de ese sometimiento, es la de rehut y ijul, las dos cosas a la vez. Rehut, el temor sagrado, el no querer de ningún modo fracasar en lo que estoy haciendo al acercarme a Hashem, y del otro lado, ijul, es pedir, anhelo, esperanza, y así sigue adelante. Y entonces llegamos, sí, a la versión con Hei de la palabra Ir'a que teníamos aquí.
Y la versión con hei, irha, de la palabra ir'a, es la que dijimos va a venir a desplegar la ir'a desde la Geburá por todas las cinco sefirot que quedan debajo de ellas hasta la Malhut, hasta el mundo de la acción. Y ahora entonces nos toca conjugar la misma raíz, pero con la letra Ain. Y tenemos con nosotros la raíz Ra'a, que en sí mismo ya significa mal. Pero ojo, porque la semántica sigue deslizándose. Desde Ra'a, que significa mal, yo obtengo Roé. Y Roé es un pastor. Ahora, yo estaba en la Irha, estaba en la aplicación a la vida real, al mundo en que se mezcla el mal con el bien. Y por eso es que justamente ahora, cuando termino mi tránsito por la raíz con letra Hei, soy capaz de absorber el tránsito por la raíz con letra Ain y obtener la presencia del mal, de la Ra'a en mi vida. Y la Ra'a es el riesgo que asumo cuando tengo un Ro'e. Un Ro'e es un pastor. Y el pastor es el que puede caer en la tentación de conducirme por el mal camino. Y tiene que sobreponerse a eso. Tiene que sobreponerse a eso mediante espíritu de Re'ut, como dice acá. Y Re'ut es el espíritu de pastorear, de conducir a la grey, de conducir a los otros hacia el buen camino. Pero incluye un algo de perseguir, un algo de estar todo el tiempo atento a dónde van todos. Y eso implica perseguir, y por eso usa esta expresión Shlomo Amelech, el rey Salomón, en su libro Kohelet, que estamos empezando a estudiar, el Eclesiastés, cuando dice que todo es Hebel, y de la palabra Hebel hemos escrito, y vamos a hablar mucho más, que todo es aliento, que pasa fugazmente, pero es lo más sustancial de todo lo que existe, pero dice que todo es Hebel, y Ra'ut Ruach, prosecución de viento, como que uno no fuera a alcanzar nada. Y hace falta ese Ra'ut, que implica estar atento a la grey que se conduce, que se pastorea, porque si uno no tiene esa Ra'ut y ese espíritu de sacrificio y de entrega, nunca va a ser un buen Ro'e y va a caer en la Ra'a. Y tenemos, curiosamente, y es precioso terminar aquí, porque tenemos otra versión de la misma palabra, Re'ut. Si se fijan, en el Re'ut de arriba, debajo de la Reish, hay otra E distinta a la que hay bajo la Reish del Re'ut de abajo. La Reish del Re'ut de abajo es una E muy cortita, Re'ut. En cambio, la E del Re'ut de arriba es la que ya vimos en Re'a hace un rato. Es esa E que está a mitad de camino entre la E y la I. Y no viene de la misma raíz, Ra'a, pero viene del mismo portal, Reish Ain, del mismo pórtico, que da la palabra Rea. Cuando la Torá nos dice, y traducimos, amarás a tu prójimo como tú mismo, al prójimo lo llama Rea. Y la cualidad por la cual nos conducimos con este prójimo que se llama Rea, la camaradería, la casi hermandad, porque para hermandad hay otra palabra que viene junto con Re'ut y es Ahvá, pero la camaradería, la solidaridad, es Re'ut. Y empezamos en Ra'a, allá arriba del todo. Ya voy a aprender a cambiar el orden de las capas y entonces voy a poder pasar mi mano por adelante. No se angustien. Y empezamos en Ra'a, allí en la esquina arriba de la derecha. Empezamos en ver. Y en el medio incorporamos hasta en la respiración ese ver. Y aprendimos a temer con temor sagrado, pero a expandir ese temor sagrado, ese temor luminoso, hasta el mundo de la acción, donde nuestras propias cualidades son las que están en juego.
Y entonces fuimos de abajo hacia arriba otra vez. Y llegamos entonces a esa Irajá que se expande hasta la Malhut y que nos habilita a medirnos con la Ra'á, con el mal. Porque hay que superar eso para ser capaz de ser Ro'é, que tiene la cualidad de la Re'ut. Y a la postre, entonces, aquel que es buen pastor va a ser buen amigo, buen padre, buen marido, va a ser buen camarada, va a ser buen prójimo para sus prójimos. Jaberim queridos, primer experimento trabajando de esta manera. Estoy apenas aprendiendo, estoy estudiando para poder compartir mejor con ustedes. Sigo, es muy difícil hacer esto en una orquesta de un único músico, que es a su vez el director, pero se ve que es lo que por ahora Hashem tiene para mí. Toda sugerencia al respecto es bienvenida. Si quieres apoyarme a que siga haciendo cosas así y de todo lo demás que hago, primero los comentarios y like y compartir. Y tienes la opción de hacerte miembro del canal, tienes la opción de comprar una membresía del Templo de Pasos en Gumroad, en nuestro sitio de Gumroad, o de suscribirte a una tzedaká también en el sitio de Gumroad, o de hacerte una membresía en nuestro Patreon. No falta cómo, y la mejor de todas las ideas es adquirir una consagración para mi próximo libro y disfrutar de los libros que ya he sacado en los últimos años. Adquiérelos y me vas a estar ayudando a mí y te vas a estar ayudando a ti mismo. Seguimos adelante. Quedo a la espera de vuestros comentarios, amigos. Shalom, shalom.